La Procuraduría encontró que las cuentas que la Ruta del Sol ha pagado desde que se expuso el caso de su socio mayoritario Odebrecht ni siquiera tenían la firma del pagador. En ello sustenta su solicitud para que todos sus directivos sean removidos y en su lugar se nombre un agente de la Superintendencia de Sociedades. La Procuraduría General de la Nación espera que la próxima semana sean retirados por decisión judicial los representantes de la concesionaria Ruta del Sol SAS, dominada por Odebrecht, y quienes continúan manejando la empresa pese al escándalo por corrupción. La Procuraduría la solicitó desde el comienzo, anticipando lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es la ineficiencia, la perturbación en la prestación del servicio, la falta de colaboración por parte de la concesionaria. En manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está a retirar de sus cargos a Marco Antonio Gloria Acevedo y a los miembros de Junta Luis César Ligrín, Liliana Carolina Sarmiento, Luis Carlos Batista, Alberto Mariño Samper y Gustavo Antonio Ramírez. La Procuraduría también encontró que no existe claridad de la disponibilidad predial donde se adelantan las obras, ni licencias ambientales, y que las cuentas de los proveedores carecen de soportes. Por ejemplo, hay 190 órdenes de pago por 2.762 millones que están firmados por Marco Antonio Gloria, representante legal de la concesionaria Ruta del Sol SAS. Sin embargo, estas no corresponden a su verdadera firma. De remover a los representantes legales, la liquidación del contrato Ruta del Sol quedaría en manos de un experto enlistado en la Superintendencia de Sociedades. El Tribunal de Arbitramiento iba a ser la solución de corto plazo y no lo fue. El 14 de agosto fracasó la resolución concertada de conflictos entre Odebrecht y la ANI en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora, la Procuraduría espera ser moñona cuando el 3 de octubre se inicie el estudio de la declaratoria de nulidad. No hay lugar en el marco de la ilicitud del reconocimiento de los 798 mil millones de pesos que pretendió la concesionaria con el liderazgo de Odebrecht. La administración de los 5 tramos del contrato quedará en manos del Invías. El 20 de octubre vence el plazo no solo para que se realice la licitación pública, sino para que el Ministerio de Hacienda desembolse los recursos que garanticen el servicio público de transporte.